Lo de hoy es una vergüenza, gente. Lo que acaba de pasar en la cancha de Unión de Santa Fe es un papelón. Nos lleva a. O por lo menos a mí me lleva a seguir insistiendo con que tienen que dejar de usar el bar. Hasta que Argentina no esté preparado y tenga todas las cámaras y se esclarezca cómo es. Y en partidos eh, ponen las líneas y en otros partidos no ponen las líneas. En este caso pusieron las líneas y yo sigo pensando que igual. Esto está mal trazado, que está manipulado. No, 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 no. No hay, no hay razón de ser para que esto sea cobrado como posición adelantada. No hay razón de ser. Algunos me dirán, no, pero pará, Saro, mira que si no había bar, en línea había levantado. Bueno, si sí, prefiero que se equivoque en línea. Ahora, que se equivoque en línea porque es un segundo. Bueno, bárbaro. Y se siguen equivocando igual con bar. Es peor esto. ¿Cómo le haces entender a un hincha de Unión hoy que no lo chorearon? Cuéntenmelo. Es verdad, hace todo más obsceno que sea boca, porque eh, cuando benefician a un equipo grande, a un equipo importante, sí, da más bronca, porque vos ves el esfuerzo que hace Unión, con todos los pibes, un equipo recauchutado que hasta hace 10 partidos iba a la B, y hoy es uno de los que mejor juega, con juveniles que te dan ganas de... Comprarlos a todo, a Domina, a Machuca. Tengan ganas de que todos vengan a jugar a Turculú. Esto lo generó y sé que hoy lo de Unión lo putean. Esto lo generó el gallego Méndez que armó un equipo destrozado en dos meses y hoy para Boca del minuto cero es un buen resultado empatar con Unión. Eso lo generó solamente, obviamente. Digo, el Gallego Méndez, estos jugadores, pero da más bronca. Por supuesto que da más bronca. Porque aparte, Unión hizo todo para ganar. Y cuando digo todo, es hasta el gol. ¿Por qué hizo el gol, Unión? Porque hay veces que uno dice, uy, hizo todo para ganar un equipo, bueno, empató 0-0, bueno, no hizo todo porque le faltó hacer el gol. El gol lo hizo, Unión. Lo podría haber hecho en otra jugada, lo podría haber hecho en el primer tiempo, lo podría haber hecho en el segundo. Boca se metió atrás. A Unión se le empezó a complicar en los últimos minutos, donde. Le faltaba poder romper y, y poder eh, traslucir en jugadas más peligrosas la tenencia de la pelota, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero a lo largo y a lo ancho del partido, Unión fue decididamente superior a Boca. Desde la intensidad, desde la manera de jugar, desde el querer ganar. Unión quería ganar el partido. Unión quería ganar el partido. Le sacaron tres puntos a Unión, dos puntos. Es una vergüenza. ¿Cómo hacen los que sostienen que el VAR vino a traer transparencia para seguir manteniendo eso? Si siempre que haya un humano va a estar tenido de sospecha todo. Porque es la verdad. Y miren que saben lo que yo pienso del VAR. Yo creo que aunque estas líneas sean trazadas correctamente, un hombro no puede ser offside. ¿De qué me están hablando? Si es una cuestión natural, el que ataca va para adelante, el que defiende también va para adelante. Entonces es obvio que va a haber siempre, por una cuestión instintiva, un hombro adelantado, un piecito hacia adelantado. Es una cuestión lógica del juego. El espíritu del offside es otro, gente. El espíritu del offside es que no haya un tipo, cuando se creó el fútbol, que se para al lado, al lado del arquero. Eh, no, Sara, pero vos estás queriendo analizar algo que hoy no sucede. Hoy en día. Es offside por el hombro, porque así lo dice el reglamento. Bueno, bárbaro. Pero en esta, para mí, no era offside igual. O sea que hay dos discusiones. Lo que es la esencia del juego y lo que es el bar. Dentro de lo que es la esencia del juego, bueno, lo podremos discutir en otra oportunidad y lo tendrá que ver la FIFA. Respecto a la utilización del bar, en Argentina está mal usado. No tienen las cámaras, no tienen eh, la preparación para poder hacerlo. Esta línea es, che, de verdad. A mí me mandaban fotos y yo también lo hacía, donde. Trazabas una línea así, ¿eh? como si fuese el paint, y nunca te da así. Nunca te da así. Déjense de hinchar las bolas. Déjense de hinchar las bolas. Y me imagino que lo de boca dirán: Pará, Saro, pero hoy nos tocó en contra, la otra vez eh, eh, en la bombonera. Eh, perdón, esta vez nos tocó a favor, la otra vez en la bombonera, Y la otra vez en la moneda lo dije. Bueno, esta vez es una vergüenza. Esta vez es una vergüenza. Es un gol totalmente legítimo. Es un gol totalmente legítimo. Y es imposible no arrancar una reacción hablando de este tema. ¿De qué quieren que hablemos? ¿De la llegada? No, es el espíritu de esta reacción y es de lo que todos vamos a hablar. Hoy todos los futboleros en todos los grupos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Porque esto te atraviesa a la hora de analizar un partido de fútbol. Te atraviesa. El de unión hoy llega a la casa y te quiere matar, hermano. Te querés matar. Esperas todo el año para jugar estos partidos. Jugás bien, va para adelante, mereces ganarlo, haces el gol y te lo anulan. Una locura, una locura. Y sé que lo podríamos plantear también como que no es solamente Boca el perjudicado, porque el trazado de líneas en tal partido también se equivocó y, y es una cuestión de, 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 de sistema, no una condición de, de camiseta. Eh, está bien, anda a explicárselo al de Unión. Anda a explicárselo al de Unión. Que está juntando puntos. Que hoy pareciera como que Unión está salvado, pero mañana le venden tres jugadores, Kili González se levanta una mañana y se va de Unión y tiene que ir a buscar otro técnico. ¿Y cómo se lo explicas? Gente, la verdad es que lo están destrozando. Lo están destrozando al fútbol. Si Argentina salió campeón del mundo y cobró toda la plata que cobró y cada amistoso que hace... Se llenadita. Y sabemos muy bien que mucha de esa plata no va para los jugadores, porque los jugadores no cobran en relación a lo que genera la Bueno, que se ponga esa plata en cámara, che. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Porque después para decir la liga campeona del mundo, etcétera, etcétera. Y quiero destacar lo de Barsky de hoy y lo de Giral. Porque yo sé... Que una de las exigencias que tienen es no hablar del bar. Intenten no hablar del bar, intenten no generar polémica con eso, obviamente según el partido, ¿no? Según el partido y según todo es quien baja la línea. Pero la línea que bajaron en TNT, lo sé, es traten de no discutir el bar. Claro, porque el bar es un negocio, que es parte de Conmebol, FIFA, los que transmiten los partidos, es un negocio. ¿Cómo van a hacer para poder sostener todo ese negocio con todas las cámaras que compran, todo, justificar cuatro tipos adentro de una pecera, mandando por walkie-talkie, todo eso que fundamentan y andan, y acá hay un negocio detrás. Entonces, como lo tienen que. Bueno, en las transmisiones oficiales paren. Pero la verdad es que Barqui y Giral, hasta en el tono, no podían seguir tra transmitiendo el partido ante una situación tan obscena como esta. Siguieron, hicieron hincapié. Hablaron como había que hablar. Y me gusta que eso suceda. Porque, como, como muchas veces yo critico ciertas cosas de las transmisiones. Y ahí podríamos dar una charla. Si hubiese sido con otro equipo, sería igual. Hay bandera levantada para con Boca. De que se... Bueno, ya lo hablé miles de veces. Pero no podemos seguir en esa. Y Boca no puede seguir también en esa y nada más. Boca juega horrible, gente. Boca juega muy mal. ¿Qué diferencia hay entre el Boca de hoy? Y el boca de Arsenal. Entre el boca de hoy y el boca de Boycruz ¿Cuál fue la diferencia? Un ratito, un par de toques en el primer tiempo. Un chitito así, un poco más de orden. ¿Qué equipo no patea al arco, Boca. No patea al arco. Hoy la mejor jugada de Boca en ataque fue una jugada donde hay eh, una pared y a Wengen se le termina yendo larga. Eso es lo mejor que hizo Boca. Fue lo más armonioso de Boca en todo el partido. Eh, pero estuvo con 10. Bueno, estuvo con 10 porque un jugador de Boca, que entró con la camiseta de Boca, azul y amarilla, le pegó una patada, un planchazo, perdón, que es para echar. Por eso jugó con 10. Porque hay veces que lo, lo, los equipos se quedan solamente en... Teníamos 10. Bueno, tenía 10 porque un jugador se hizo echar. Es parte del juego. Y Boca fue inferior, sacando algunos tramos del primer tiempo donde se mostró un poquito más ordenado. Pero Boca no debiera ser más en lo que es. Yo entiendo al final, Fidal, diciendo sumamos un punto bueno en una cancha brava, dimos eh, más de lo que podíamos dar estando 10 contra 11, hicimos un esfuerzo bárbaro. Cuéntenme qué diferencia ven entre el Boca que hoy jugó contra Unión al Boca que hace 10 partidos, 12 partidos, 15 partidos, empató sobre la hora con Central. Hay muy pocas mejoras, muy pocas. Y ahí Almirón recién había llegado, ahora Almirón ya no, 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 no llegó recién. No llegó recién. Y le cuesta, y le cuesta en defensa, y le cuesta en el mediocampo, y sigue sin tener aspectos que, que realmente sean para resaltar. Porque no es solamente, no, para resaltar, bueno, ahora está queriendo armar una sociedad entre Barco y Fabra. Medina se acomodó como titular. Es muy pobre eso. Realmente es muy pobre. Pero Boca, intuyo que lo sabe. Yo intuyo que, que Boca hace un análisis sobre esto. Hace un análisis sobre Paul Fernández que no está a la altura que Ramírez no arranca y, y no arranca pero no es que no arranca porque es una moto que compraron media viejita y, y recién la trajeron al taller, no, no arranca hace un año que no arranca esta moto ya está le cuesta muchísimo a Boca, muchísimo Romero yo creo que es responsable en el gol ¿eh? es responsable en el gol después tapa la otra que no sé si no era offside, pero es responsable en el gol, che Es verdad, los arqueros cuando se equivocan, la pelota va adentro. Los demás compañeros de Romero, cuando se equivocan, no pasa nada, salvo que la pelota termine en gol. Como se equivocan los arqueros, se equivocan todo. Bueno, sí, pero el arquero. Y bueno, es un puesto ingrato, hermano. Pero Romero hoy en el gol se equivoca. Es responsabilidad del arquero. Está probando con esto de que Varela se tira más para atrás, pero no, no le encuentra la mano. No le encuentra la mano. ¡Ay! Algunas cositas, ¿viste? Pero ¿qué estamos hablando? Insisto, de muy poquito, porque quedarnos con que hay pasajes del partido donde Boca está un poco mejor parado y donde intenta tener una forma. Medina con seis puntos es la figura de Boca. Solamente porque agarra la pelota y a veces trata de jugar con un poco más de intención que lo demás, nada más. Es pobre lo de Boca. Y es muy bueno lo de Unión. Es muy bueno lo de Unión. Nadie daba dos mangos por este equipo de Unión. Llegó Méndez, lo reacomodó. Ahora está el Kile González. Ah, que entre paréntesis también lo llevó Bragarnik. No era el representante de del Kile González. Pero Bragarnik lo llevó a Unión. Esto es tremendo. Pero bueno, no importa. Bragarnik lo llevó a Unión y se llevó al técnico Abélez. Bueno, no importa, el fútbol argentino en su máxima expresión. Pero dejemos de lado eso, si no, nos vamos por las ramas igual esa es la rama. El tema de fondo. Pero. Dejémoslo para hablar en el loco y el acuerdo dentro de un rato, si se quiere. Un papelón lo doy. Lo doy fue un papelón. No hay manera de no. Volver al tema inicial. No hay manera de no volver al tema inicial del, de, del gol no cobrado. No hay manera. No hay manera. Después, che. Valdés. ¿Qué es eso? Porque. Eh, no, pero le gritaron de afuera o, o, o Valdés entendió que venía un compañero. ¿Qué estás hablando? ¿Cuántas veces vimos en el fútbol? Una pelota que va picando y un defensor que hace así porque le gritan... ¡Valdés, saca la, monstruo! ¿Qué haces, Valdés? Está otra sintonía. Tipo de 30 años. No es un pibe. Si te sobrepasa la situación, teniendo 30 años, te haces echar, cuando entras haces cagada. Y volvemos a lo mismo, si Boca no trae 4 barra 5 refuerzos y de jerarquía, olvídense de ganar la Copa Libertadores y aún trayendo 4 o 5 refuerzos de jerarquía no sabe si se logran acomodar. Algo pasa también entre, entre los jugadores, no, hay, no se tienen confianza, pero no se tuvieron confianza con casi nadie. Con Ibarra no se tuvieron confianza, en un momento de batalla también, después se acomodó y ganó, pero... Eh, pero hay algunos jugadores lesionados. Boca extraña a Langoni. Boca extraña a. a Ceballo. Eh, pará, Ceballo lo extraña. Es como decir extraño a, 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 a. una chica que conocí hace dos días. Dale, tenés ganas de extrañar. Está falto de afecto, monstruo. Decí que te gusta la chica, que te gustó la primera impresión, no que la extrañás y la viste hace dos días. Langoni fue importante en la recta final del año pasado y podés tomarlo como un jugador que le vendría bien a boca. Bárbaro, sí. Pero no le falta mucho más a boca. Eh, rojo. Rojo ya sabías que no lo ibas a tener. Si se rompió los ligamentos. Eh, pero pensábamos que rojo iba a estar de cara a este semestre. Y bueno, los jugadores cuando tienen 34 años, no sé cuánto tiene Rojo, 35, y se lesionan, capaz tardan más. Una lesión de ligamento son 8 meses y después hay que ver cómo volvés. Es el cuerpo de cada uno. Y si te apurás, después te podés empezar a desgarrar. Boca tiene este plantel, que lo dije en enero, es un plantel que no está a la altura de lo que seguramente pretende el hincha de Boca, que es ganar la Copa Libertadores. Y hasta dudaba en enero, y lo dije, de si este plantel le iba a alcanzar para el campeonato local, porque ya venía con lo justo el año pasado. Y porque cuando vos venís con lo justo, llega un momento que con lo justo, un día llegaste con el auto a la estación de servicio a cargar la nafta, y un día te quedaste a 10 cuadras y tenés que ir como un boludo con el bidón. Bueno, Boca está como un boludo con el bidón, caminando por la ruta. Y en el medio se te puede largar a llover. Puede pasar uno con el auto y, 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 y te, tira, te tira agua contra el costado. Yo qué sé, todas las cosas que te pueden pasar al costado de una ruta. Bueno, todas esas cosas le pasan a boca. Porque está a mitad de camino y no tenía plantel para poder pelear. Vos mirás el banco de suplente de boca. Poneme un poquito más abajo. Guille, tenés Valdés, Sande Roncale, Anselmino, Rolón, Cortés. Monte, González, Carrasco, Orsini, Vázquez. ¿Quién te puede cambiar el partido, che? Eh, falta Romerito. Dale, bueno, pongamos Romerito. ¿Quién te puede cambiar el partido? Pero el problema no es quién te puede cambiar el partido, el problema son los titulares de Boca, no solo el banco. Tiene muchas desatenciones, es un equipo que no se despierta. Es un equipo que no entiende lo que significa, porque Boca no es que tiene menos, menos plantel o menos equipo que Unión o con, con todos los equipos que le ganan. O empata o, o juegan mejor. No, no. Y la camiseta de boca es diferente, no es lo mismo tenerla de boca. Bueno, está bien. Pero hay que poner la vara en, en, en lo que debiera ser boca, no en el peso que genera la camiseta de boca. Ya está, son todos jugadores que juegan hace rato en boca. No, Valentín es un pibe, Barco es un pibe, los demás juegan hace rato en Boca. Merentiel tiene 27 años, igual Merentiel es dentro de todo el que. Porque para mí no es un 9 clásico. Es más, deja, deja, corre, pero no te va a abrir un partido quizás esa intención solamente de Merentiel. Aunque te gana partido, todo, pero necesita gente que. que que lo asista. Boca necesita un cambio profundo de cara al próximo semestre porque está bien la Copa y ahora le toca a Nacional de Uruguay. Y capaz le gana Nacional de Uruguay. Capaz le gana. Es más, para mí es candidato, así todo lo que acabo de decir. Para mí Boca es candidato a ganarle a Nacional de Uruguay. Y después, bueno, capaz que le toca Racing y Atlético Nacional. Atlético Nacional perdió con Patronato. Racing. Si me ven todos los días, saben lo que pienso. Puedes perder con cualquiera. Es que Boca se mete en semifinal. ¿Entendieron? Se mete en semifinal de Copa Libertadores. Pero si no justa. Pero esto es fútbol, gente. Y en un mes y Boca y su Matrix pueden generar cualquier cosa. Pero cuesta pensar en todo eso. Es realmente hasta delirante ponerse a hablar de todo eso. Pero está sucediendo. Está sucediendo. Todo lo que estoy hablando está sucediendo. Les mando un abrazo, por supuesto que entiendo a los hinchas de Unión, por supuesto que entiendo a los hinchas de Unión la calentura que deben sentir, porque Unión hizo todo para ganar, hasta el gol, pero no se lo cobraron de manera obscena. En un ratito se viene el loco y de acuerdo, a las 10 de la noche no se lo pierdan que tenemos un invitado increíble, con una historia increíble y con un buen mensaje también. Sobre lo fascinante que es lo que hizo y lo que te deja. El valor que tiene la libertad, más allá de la historia y la anécdota. Pero a mí me gusta escuchar a todo el mundo, aprender, entender. A las 10 de la noche nos vemos en El Loco y el Cuerdo con Duca.